Buenas tardes a todos. Perdonad un poquito la voz y demás, estoy un poquito resfriado y demás, pero bueno, había que hacer directo, evidentemente, hoy. Eh, gracias a todos por vuestros mensajes, por todo el mundo que, que estáis apoyando ¿no? eh, aquí siempre, ¿no? eh, de la manera que, que podáis. Eh, nada más que con vuestra presencia, por los mensajes que mandáis, por lo que. las buenas vibras ¿no? que dais algunos. Otros dan una vibra que. Que son para mandarlo al carajo directamente. Sí, sí. Claro, ¿no? ¿Es ¿Para qué? Eh, eh. Pero vamos, eh, se queda uno con lo bueno, evidentemente, que no es poco, que no es poco. Eh, el vídeo mío de YouTube de ayer, pues va, <coughs> no va a llegar lo del verano, que verano verano llegado un vídeo mío a 23.000 visualizaciones, un canal con 6.000 suscriptores. Pues bueno, ahora tengo más, poquito más. Eh, gracias por lo que estáis volviendo. Gracias por lo que estáis admitiendo que os habéis equivocado en vuestro momento. Y hay otra gente que te le pide las gracias también por apartarse, ¿Eh? Porque creo que mmm, aquí todo el mundo está para pa escucharme, para pa reírse, para dar He puesto la parodia esta de Cruz y Raya y ahora la voy a explicar. Ahora la voy a explicar, evidentemente, ¿no? Porque es que es evidente, ¿no? De que yo ayer os dije que hoy iba a haber unas pocas inocentadas. Y las he visto y, y todas son prácticamente previsibles, ¿no? La verdad que veo que dentro de la creación de contenido yo no sé nadie para decir a alguien ¿eh? nada, pero creo que está a nivel muy bajo. Muy bajo. Eh, yo he puesto al final mi granito de arena, ¿no? He puesto que Alan llega al Madrid por 150 millones de euros y que Mbappé eh, renueva hasta 2032, ¿no? Evidentemente... Eh... <risa> <risa> y si cae, Y si cae. Pero no va a caer, no va a caer porque es mentira. Porque evidentemente es mentira. Eh, Mirad. Eh, yo. <laughs> Antes que nada, dar las gracias a los nuevos seguidores que tengo aquí algunos. Eh. Tortura 2010, Sergio 1, Ubón del conte Un abrazo a Álvaro FL14, también está por aquí. Y Richard Krug. Gracias por el follow eh, para vosotros siempre siempre agradecido no gente que estáis nuevo aquí y suscriptores ya creo que dirá gracias a todos pero no bueno, somos 211 vale eh, me ha pillado un número no dos porque ya ya ha pillado ya eh, no es el mismo premio de la otra vez me ha pillado uno vale eh, lo voy a pillar y a ver si tenemos suerte de todo porque al final bueno eh, que menos Hacer las cosas y demás y, y demás, a ver si toca algo por Reyes, ¿no? Que la gente tenga aquí suerte. Pero el programa de hoy se llama Basta ya porque hoy voy a repartir zapatillazo, pero, pero a más no poder a gente con el caso de Kylian Mbappé. Yo diría que, que os quedéis por aquí. Que hoy no voy a hacer vídeo. Hoy va a ser directo así lo que voy a subir a YouTube. Y hoy día y a repartir. No voy a repartir porque ya creo que ya, ya va haciendo hora. Ya va haciendo hora de que Coyotito vuelva a ser Coyotito. Coyotito al que le da igual y le da igual o se Pero también es verdad que muchas veces actuó con. con educación. Actuó con respeto y actuó con. pensando, no contándose así, ¿no? A veces, ¿no? Ya. Voy, voy a parar. No, no, no. Hoy no voy a parar. Hoy. Mira que estoy resfriado, que estoy un poquito ronco y demás. Se me va a notar el agua a veces. Tengo aquí el agua. Eh, aquí el agua es natural, natural, porque ya no puedo. Bueno, pues no vaya a hacer que caiga aquí un catarrazo y llegue el día, el día, el día del padre, ¿no? el día 1 de enero, el día del padre de Kilian, que, que ya firme. No llegue ese día y he yo malo aquí en la cama. ¿eh? Por eso digo que agüita. Y darle las gracias a Cerso, que acaba de renovar con Prime 212 Carolina Herrera, ¿eh? el número de Carolina Herrera un perfume que utilizaba aquí una muchacha, ¿no? Que, que espero que que vaya bien, ¿no? Que Cerso, muchas gracias, picha, por esa confianza, tío, y, y espero que te vaya muy bien en este restaurante. Ya sabes que poquito a poco eh, nos iremos conociendo todo el mundo, espero. Y, y nada, que un abrazo fuerte, ¿vale? Gracias de corazón. ¡Yeah! Vamos, un aplauso para ti y para todos los que estén por ahí. 75 personas. Hoy de caña, Jorge, sí, hoy de caña. A ah, bueno, Jorge este, a dar las gracias que ha renovado también, por supuesto. Eh, hoy va Bezasca, hoy va Bezasca, Eva y Leandra. ¿eh? Hoy va Bezasca, corazones. Saludad a los que estáis por aquí. Voy a saludar por el chat por los que habéis hablado, ¿vale? Porque ya cuando el nombre por la lista, como no habláis, pues ahora, os voy, a hablar, ahora os voy a saludar a los que habléis por el chat. ¿eh? Voy a saludar. Primero ha llegado Anillo Lorenzo, Tic Tac, ¿cómo no? Vamos eh, a sacar los mensajes como antiguamente. Venga, tic-tac, hoy no voy a hacer vídeo. Hoy vamos a poner bueno, los mensajes de los que los que saludan se nombrados. nombrado. ¿Tic tac bienvenido, Juanillo Lorenzo, muy buena, ¿cómo estamos? Espero que estés muy bien, que te haya gustado el vídeo de allá, a todos vosotros. Coyuco, bienvenido, muy buenas tardes. Beleandra, muy buena, espero que vaya bien ese trabajito, esa merienda, esa batería del coche, todo lo posible. Te quieren un montón, que lo sepas fuerte y estoy con él, se anda que te gusta ¿eh? ahora me quito la, la que quemadera y la, la liamos a par de aquí, Venga, en mi de, de América, muy buenas tardes, bienvenido buen año ese, ¿eh? buen año ese, buen año <laughs> buen año, mucha o sea, caña de azúcar se descubrió allí en América, la que voy a dar yo hoy buenas tardes, Juan masismo, bienvenido saludo, que viene, que viene pues claro, pues, pero, pero claro que viene hoy François Gallardo ha hecho un, un triple y yo lo respeto a él yo no, no me voy a a meter ahí, ahí no voy a entrar a la caña Pero os avisé de que Alguien, o algo, o alguno Iba a decir que iba a renovar Fake news Totales y absolutas Los cuernos, pa' dentro ¿Eh? Sí, ni ¿Y más? ¿Y más Pero no renueva, que se olvide <laughs> Que se olvide que no renueva Yo lo vengo diciendo desde el 8 de noviembre Y nada Y siguen sin creer Ahora voy a dar yo... Fascazo aquí más de uno. Evita que pasa, guapa. ¿Qué tal? Frías tarde, ¿no? sí hace frío hace frío La verdad es que hoy hace fresquito. Hace fresquito, guapa. Hay veces que alguno va a tener que ir, vamos, en tanga a la calle. Vamos a tener que ir en viejo. Pues... Es que han cambiado las temperaturas bastante, ¿no? Es normal, estamos en diciembre, que ¿no? está previsto, ¿no? Gracias por pasarte, corazón. Siempre yo, oh, buenas tardes. que más hay? ya Ya a pedir el bolígrafo en la mano. <risa> <risa> ¿Qué ganas tengo de que firme? Que firme, porque ya la, ya la información está contada. Por mi parte, ya gameset and Match, o sea, ya está todo dicho. Ya es solo esperar ¿no? para que ustedes pongan el medidor de la nota, ¿no? A ver, a ver quién, es, quién tenía razón. Ahora podemos decir que, hombre, que yo con François tengo una relación genial. Yo no tengo ningún problema con él, siempre lo he dicho. Pero él ahora dice que es el 9, yo digo que viene. Ahora ve quién de los dos se lleva la palma. Hace dos años se la llevo, ¿eh? Este año la, me la llevado yo porque, la, porque lo he visto. Lo he visto yo. Entonces, a la vez lo he visto yo, me quedo lo mío. ¿Está? Ah, y me preguntaron ayer, por cierto, en los comentarios de YouTube, gracias a la gente que pone capulladas y pamplinas ocultadas del canal. Si se quieren borrar de suscriptores, perfecto, a mí me importa un bledo. Pero la gente que pone tontería en los comentarios, está, que pueden escribir, pero sus comentarios no los va a ver ni Cristo. Porque en YouTube tiene una, una, una posibilidad de decir ocultar usuario en el canal. Que escriba lo que quiera. Que le dislike. Que sus comentarios no me van a salir. claro toca, voy a antes. Porque cosa, eh, siempre no estoy, evidentemente. ¿Cómo voy a estar? Tengo vida. Pero veo comentarios... Uh, la gente, ¿cómo se pone? Uh, la gente, ¿cómo se pone Mbappé? Uh, y he visto a algunas personas en otros canales, ¿no? En los directos, hablar de Mbappé. ¿no? Y voy a, voy, a, voy, a de, voy a hablar un poquito. yo voy a fuerte. Yo hubiera yo... Hubiera yo cátedra, como decís, de cátedra, cátedra, o no, tú qué dices, tú qué dices, vámonos, va. hay que animar, coño, hay que animar a esto. buenas tardes, buenas tardes, velado, qué pasa, bicha, grande coyotito, grande vosotros. Siempre, saludos. Rafita está por aquí, que tiempo te va, tiempo, te, te va, te va, que va, qué va a querer, qué te que va, que hagas, basta ya de ladrones, basta ya de mafia, basta ya de, 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 de secuestro al futbolista, basta ya de, de contrabando, ¿no? El deporte. Cierto, Rafa Nadal ya está en Brisbane, ¿eh? Ya en breve debuta. Ya llegaron al carajo. COVID. Partió fue mientras estaba haciendo el directo, ni me acordé. Estaba un poco... Allí estaba yo. ayer era un día que tenía que estar ocho horas, que es lo que yo hacía en verano. Entre Twitter, entre Twitch y entre Discord, cumplimos. Pero la verdad es que hacía tiempo que no me echaba esos maratón y la verdad es que aquí hay que darle un poquito de descanso al relay. Y esto. Antes estaba acostumbrado. Hay que volver, ¿no? O no. Hay que volver, ¿no? ¿Eh? ahora os voy a ir a lo que he puesto antes de que alguien ha hecho algo en algún sitio eso está antes no hay que definir el nombre, ni dónde ni cuándo, ni por qué pero Andarán ¿no? Andará como decía José Mota, ¿no? algo, algo hay algo, algo, buenas tardes, papayito, muy buena ¿qué tal? el cacique de la aldea, ya vuelve a estafar de nuevo lo tiene increíble, macho yo no estafa a nadie. Y si estafara a alguien, no estaría viviendo en mi casa. Y por supuesto, tampoco estaría dando mi cara todos los días. Porque los estafadores se supone que tienen que hacerlo sin dar la cara. ¿No? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ya sabes lo que te digo? A mamarla. Pero, pero, vamos, a mamarla. Pero, pero, años luz, verdad. O sea, que la gente siga pensando que yo estoy mintiendo, que yo De verdad, tenéis un problema serio, tío. Tocayo, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que vaya muy bien. Alex Mason también, bienvenido. Edu, bienvenido. Saludos Venezuela. Falconetti, gracias por el follow. Creo que no me seguía antes. Me he equivocado. Bueno, saludos. A mí la verdad es que de la inocentada sobre todo la prensa me resulta muy cansino. a crack. Saludos, Jorge. Somos muy previsibles. Además, hoy, la primera que me ha salido, François Gallardo. <laughs> Hay que ir en contra de, de todo lo normal, hombre, para triunfar. Güey. Claro, a lo normal que venga, pues digo que no viene. Si entra, entra. Pero si no entra, da igual. La otra cosa. Sí, hoy voy a dar caña, voy a dar caña. Voy a darle un poquito. Hoy voy a dar caña. voy a dar caña, aquí a dar punta, finilo. No, con hilo. Sin no. Con hilo. Finito. Pero con hilo. Ya mismo se acabó el tema, Ferran. Ya sigue, sigue. Picha. No, sí, Esto está acabado ya. Pasa que va a haber que hablar del tema. porque claro que va a haber que hablar del tema. No voy a hablar del tema. Si es el que más información tiene del caso este. Fincé. Periodista. Quiero decir. Pues al final hay otros comentarios. La gente no suposiciones, reacciones y tal, Pero información cortita. No, hombre ahí sí, hoy sí, Yo sé que esas cosas gustan gusta a ustedes. Todo gusta arma mi alterado. ¿eh? Bueno, hoy me voy a alterar. Si ya se que llegue, el día del comunicado para nación poco, pues ya ya queda menos de un año, hijo. Ya yo creo que para junio estaremos ya estaremos ya on board, como se dice, ¿no? Estaremos ya en el en el vuelo, ¿no? Porque está claro que alguien ha hecho algo en algún sitio. Eso seguro. ¿Quién? No lo sé. ¿Dónde? No puedo hablar. ¿Qué ha hecho? No lo sé. ¿Tiene un reloj puesto? Tic-tac. No sé. A ver, yo me hago un poquito al escondite hoy. ¿eh? Vamos con el escondite hablando un poquito. Voy a decir las cosas, luego voy a, voy a, voy a poner como el caramelo y lo voy a quitar. El caramelo, eh, lo quito. Pero bueno. Sigo leyendo. Saludar a Kenny Subish. Buena. A Wisase. Su David Corro saludó. Para ti, para tu hijo. Empieza la rebaja. Hay dos sacas por... <laughs> dos sacas. Hola. No, hola, mi amor. Hombre, ¿qué tal? Saludos a la República Dominicana. Corazón blanco. Muy buena. Alfón, muy buena. ¿Qué tal? Gracias por tu regalo. Hombre. Menos mal que hablaste. Ya digo, ¿se ha acordado ya? <laughs> Gracias. por está aquí, hombre. Eh, menos 80 horas. 72 horas para pa, el pa, día 31. Porque el día 31 yo creo que va a haber gente que es que no va, no va a sentarse, No va a poder sentarse, Va a tener unos pinchos en el sillón. Directamente a cuidarse ese resfriado y sigue con ese arte. Gracias, Alex Z. Muchas gracias, Picha. Lo de gallardo es un win de manual por el día de hoy. La... Hombre, pero no, pero los Fascas lo no dan para François. hace su papel. Él es así. ¿eh? Hay que hacerlo, hay que quererlo como es si de vacaciones escuchando al mejor. <laughs> Muchas gracias, el mejor. El mejor, no, 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 hombre. El mejor tampoco, hombre. Mejor tampoco, hombre. El tampoco. Hombre. <laughs> tampoco. Che. Buena Laura Cádiz, bienvenida guapa ¿Qué tal? Saludos Saludo, eh, De Andra, la cátedra de Le Monsoir Moncié, Monami mon no eh, mon si es collo, ¿eh? <laughs> no, 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 no No esperéis mucho de mí porque tengo la garganta irregular Pero hay que cumplir había que cumplir, ahora subirse a la coñoneta Juan Manuel Pérez a, a la, a la, a la, claro, ahora Ahora interesa Hace dos meses No, chao dos meses, chao. Me Hace dos meses que le den por culacollo que se tire por el barranco directamente que ya fuera. Pero ahora, ahora voy a hablar. Anda, 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 anda. Eso digo yo. andan andarán anda, anda. Los que tienen que volver todavía, que están escondidos, todavía esperando con el herbicillo. ¿Eh? estarán? No, ahora, ahora voy a hablar. Voy a hablar. No, sí, ahora ya, he llegado a Ya está aquí Mery, Ya puedo hablar. Yo, buenas tardes. Por cierto, seguidla en su canal, que es streamer también. Le gusta el gaming, le gusta los juegos de, de pegatilito, de aseazo, de zombies. Y alguna vez, haré algo con ella, seguramente. Bueno, muchas cosas tenemos que hacer. Siempre desde el cariño y de la amistad, ¿eh? No pensaba malamente, que existe muy mal pensado. Muy buenas tardes, Cayetano, bienvenido. Saludos, Picha. Felices fiestas. espero que estéis muy bien. Saludos. Eh, Jorge, ¿no crees que en cuanto firmes, más veces vas a ver? Sí. <laughs> te digo que sí. Yo ya dije ayer las pistas, en el yo lo expliqué. Cuando veáis que la prensa empieza a soltar. Por un lado, muy bien de Mbappé, y por otro lado, allí arriba, muy mal. Ya Fabio me está el tema. Que fuera al revés, complicado. Cuidado, ¿eh? O sea, la prensa tiene que comer, y aquí hay muchos encarguitos. Muy oscuro por el fondo. El fondo de, la, de, la, de los mares, el fondo de la. Por, el, por ahí cositas. Hay ¿eh? cositas que. Que pasan, ¿no? De vez en cuando, ¿no? Eh, coño, ¿verdad que me parece.? <laughs> Así. Y yo me vi detrás. Y yo me vi detrás. El... <laughs> de Barcelona, yo todo lo que vendía para ir a Barcelona, todo, claro, es verdad, es verdad Hansa Enhorabuena, un aplauso para Anza que ha dicho una verdad. Una inocentada hoy hombre El tuit de ayer. El tuit de, de ayer. O sea, no hay frío también. Ayer fue una no sé calurosa. Una, no sé. Una, no sé qué fue calurosa. ¿no? Fue calurosa. <laughs> calurosa. El de los caballos de ahora nos dice. ¿Qué ha dicho? Cefeli? No, no, me tiene bloqueado. Y mira que ya sabe quién es. Una de mis fuentes. ¿eh? Porque lo sabe. Ya lo sabe, pero me tiene bloqueado. Soy un anticristo de la prensa. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? No lo podéis contar. Dale, Un poco había hablado hoy. Que estáis hoy en modo Sibalista, Bueno, pues nada ahí, ¿no? Pues nada. Saludos a todos. Bueno, venga, voy a, voy a nombrar a la derecha Alguien que me encuentre por aquí. Hombre, que estáis aquí de, de, de espía. Alfredo 27-1258, Andrés 147, Ray Jorge, Baidenete 8. Cristian Rami 1, DJ Capritoni. No sé para qué me ves, Está trabajando, estará colgando Persia. vencelo Fran Martín 76, Fernet Tiger, gracias por el software del otro día. Gracias enorme, un abrazo. Francia RG, eh, Josefu 79 Yaikerit, eh, 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 José Encos, no conozco. Josinga, bienvenido. Juan Bau78, Juan Mironman, Killer9, Cami90, Kami, Lina Foster, Luchito B, Manu Horta 00, Meto Whalen, Monibol 95. Eh, mm, 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 mm. Que no haya saludado, digo, Pavel RM, Pacico, Perro pepelez 2021 Rafael Guerrero, Rafael Ramírez 57, RM710, San Luque, muy buena, cantan Telegram, por cierto, los que hay sí suscriptores, ¿por qué no entré en Telegram? Después me dice que no invito yo a la gente, y me entra cuando queráis. Ya está abierto para todo el mundo. Ya me da igual los chopos. Vega CJM, Vikinga 77 y Yolanda Gamboa, bienvenida, bienvenida a todos. Que podéis saludar en el que yo no muerde a nadie. Somos 88 personas. O personas y no hablado 22. Qué poca vergüenza. Qué poco me queréis. ¿eh? Qué poco me queréis, tío. Que ven. Ah, lo de. Ah, lo de. Lo de David es lo que ha dicho. Sí, el Valle ha puesto una oferta la, la última. <laughs> y okay, David no. David va en bueno, el Madrid, ¿eh? Os dije, la semanera del año que viene del Madrid va a ser David Mbappé, Cubo, probablemente, y veremos a verlo, veremos y yo lo. de la nada Miguel Gutiérrez, vamos a ver qué pasa con Fran García. Ya. Aparte de Dendrí, ya está. Ah, no dale más vueltas. Carcelotti se va o viene, o viene Zidane. vamos a verlo. Pero... Ancelotti, Ancelotti yo creo que ya no va a ir a Brasil se va a quedar en el Madrid y, y es verdad que yo dije que Ancelotti no iba a renovar pero lo que ha pasado al final de, de este año, lo que ha hecho Ancelotti de una manera o de otra, hay que darle el, el beneficio de la duda pero que es seguro que va a ser entrenado del año que viene Ancelotti eso no es seguro te he saludado, Anza Bienvenido. Por cierto, lo digo con lo tengo que decían los directos. Si queréis suscribir al canal, si queréis dar alguna aportación, si queréis suscribir a YouTube, que es gratis. Si queréis dar algún like en ese vídeo, que este, hoy no hay vídeo en YouTube, es eh, este directo. Si queréis dar un like, se agradece en el arma. Si queréis compartir esto, se agradece. Si no lo queréis hacer, gracias igualmente. No pasa nada. Pero yo en vuestro lugar lo haría. Yo en vuestro lugar lo haría. ¿eh? Yo en vuestro lugar lo haría porque, hombre, es ayudar, ¿no? Apoyar a una persona y más. Y encima a coste cero. Quitando que tú quieras dejar tu Prime humildemente aquí. Ahora que llegamos a final de mes, la gente va rotando las suscripciones. Un día le toca a uno, un día un me le toca a otro. Y a veces si un día me toca a mí con ustedes, porque yo veo mucha gente con la corona blanca aquí que no aportan ni broma. Y, hombre, la verdad que, joder, yo tan mal lo hago. Siempre la tengo ocupada la Prime. El objetivo del canal siempre son cinco diarios, ¿vale? Lo veo, para que lo sepáis. Para que no lo sepas, que ya me veía viviendo desde hace un año y pico. Eh... Momento. Ah, no, que estaba viendo el chat, es que se me ha soltado esto del menú. Eh, pero coño, pues, Mapé, cuando firmaron Comunicar con en enero, no. Oficialmente, nada. A partir del 1 de enero, en el Madrid de Mbappé, públicamente, nada. Cero. Cero, cero, cero. Club, hablo de departamento de, deportivo, vamos a decir staff técnico, staff empresarial, staff de marketing, directivo y presidente de Mbappé. A partir del 1 de enero, no se habla nada hasta junio. Salvo que no venga. ¿Entendéis lo que os digo? Si algo se habla de Mbappé, una cosa es que te pregunten y tú digas, bueno, es un gran jugador, tal, ya está. Pero ya no voy a ver como Enrique dijo el otro día, un placer poder jugar con Vinicius, con, Hendry, con Mbappé, con Rodrigo, eso ya no lo vaya a ver en ninguna entrevista. Y si hablan de Mbappé... Alguna vez y no hablan positivamente malamente. Pero para que eso pase, tiene que ser que Mbappé le cambie le, en un al cerebro, le abran la cabeza, le quiten los sesos, le pongan otro, le haga una especie de David Crockett de los Simpsons. Acordáis el capítulo ese que el robot, ese grande Homer que se come los donuts no le quitan el cerebro, le ponen otro, y ahí cambia. Y se bueno, el, el robot habla, habla como Homer, ¿no? En vez de ser un robot, un Frankenstein, ¿no? que le llaman, ¿no? Pues, algo así le tiene que pasar a ¿Queréis confiar en mí? Bien. ¿Que no queréis confiar en mí? Da igual. Da igual. Pero en cinco minutos... Sí que lo digo, ¿eh? En cinco minutos saco la espada. Por un motivo. Eh, David, ¿Gloria o dinero? Gloria. Y Mbappé, Gloria también. Gloria bendita. Sí, Edu. Davis va a venir al Madrid al 95% Estoy un poquito acatar, bueno, acatarrado, no tengo fiebre, he resfriado Pero bien, estamos bien, estamos bien, aquí estamos cumpliendo eh, Collo, me di a mí mismo que no iba a seguirte más, pero soy terco Todavía quedan puestos en la coroneta, hombre Como tú van unos cuantos, escondía, ¿eh? escondidas ¿eh? Pero bueno, tú lo dices públicamente Sí, hombre, en simple sitio eh, coño, en serio, que cuando firmemos que te vas a entrar el momento, qué grande eres. No, mal momento no. Mira, las informaciones, las noticias, se enteras uno un día o dos días después mínimo. La verdad, cuando tú te enteras de algo que ha ocurrido ya es que ha pasado. No es que esté pasando, pero hombre, hay una predisposición y yo pronto me enteraré, pronto, pronto, prontito, ¿eh? Creo que no, creo que no, creo que no, creo. Pero no descartar nada. Yo tengo entendido que el plan era 2025. Otra cosa es que se adelanten las cosas. Por lo que ha ocurrido, porque es un imprevisto que no esperaba nadie. Yo, como fichaje, 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 veo que en enero no se va a fichar nadie. ¿Que voy a dar una sesión? Sí. Fichaje. Uf. Vamos a esperar. La idea era no fichar a nadie en enero, pero hombre, lo de alaba. Es que es mortal. Necesitamos la de la derecha para el año que viene. No va a venir ninguno el año que viene. No. de la derecha. Cuando a Carvajal le queda un año de contrato Para el año que viene. Para este que entra, no. Para 2025. El Madrid no tiene dinero ilimitado, Jorge. Y de bien va a haber costar un dinerito, los ¿eh? dos. Y en Cubo, si ¿sí viene. Lo de Cubo, vamos a ver. Porque Cubo podría venir al Madrid si se fuera a Abraham. Pero también Cubo tendría que aceptarse un jugador revulsivo. Pero que el Madrid interesa interesante que Cubo vuelva, eso es cierto. Ahora. Mm, mercado asiático totalmente guapo para el Madrid con el cubo, uno de los mejores jugadores. Bueno, a mí me ha jugado de Japón, ¿no? eh, gran año de la Real. Pero también es verdad que si hay una oferta gorda por cubo y el Madrid se lleva una pasta, a lo mejor puede comprar y vender, o a lo mejor con la Real. Y, no sé por la Real, no tiene por comprar. Pasa que si el Madrid que era Cubo tiene que pagar 35 millones, Ahora, y tú compra cubo, luego lo vende por 100 millones. No, no, no va a pasar, ¿no? Es imposible. Pero un vecino Pero en el Madrid gustaría que Cubo pudiera ser la plantilla en el futuro, en el corto futuro. ¿Vale? Mary, con respeto a educación, si no se rebasa la línea roja, yo no he visto que el cuello reseace a nadie. Hombre, Mary, yo. Yo lo que pasa es que. Eh, aquí con respeto, todo el mundo, bienvenido, Leandra. Mira, a ver, yo. Eh, yo no he echo a nadie. Ahora que me falta respeto, una, dos, tres, cuatro, cinco veces, o me traiciona, o se mete con los míos, o yo considero que me, ha, me la juega, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Ahora de primera, yo no rechazo he a nadie. Ferran, no dan, se lo dicen fría porque acaban de decidir al presidente de Deportes de Brasil, que es lo que él quería. Entrenó en otro, casi seguro que se quedará aquí. Sí, muy probable. Muy probable. Pablo Mariscal, iba a dar una entrevista a Mabel para explicar su ida al Madrid. Eh, yo te puedo decir que esa entrevista se grabó. Como, se, como pasa muchas veces en la vida, estas cosas. Hacen cosas y al final no terminan saliendo como se prevén. Pues nada, se borra y otra cosa. Nadie cobra por eso. Entonces, eso pasó en Monaco. Ya están cada uno creérselo o no creérselo. Una, una, otra cosa. Hay que darle más vuelta. Tranquilidad total. Todo la lotería. No. Nada. Nada, pintupiza. No tengo nada. Una pedra en la cabeza, no tengo Ni pedrea ¿Sabéis? Saludos, bicha. Nada. Estamos hablando, estamos hablando un ratito. Ahora llega la hora de, del sascazo. Enorme. Eh, eh, Alberto, ¿qué tal? Es que ahora mismo se necesita fichar con lo de Alaba necesario, evidentemente. Pero es que eh, yo no estoy de acuerdo en que el Madrid no fiche, ¿eh? Ojo, que conce. Yo las informaciones que doy cuando las tengo, algunas son buenas y otras no estoy de acuerdo. Pero, hombre, si el Madrid tiene unos planes económicos. Hombre, lo que sí es verdad que Nacho no está para estar en el Madrid cuando titula los partidos. Y mira que Nacho es nuestro capitán. Pero Nación no está a nivel... Y Alaba tampoco lo saben ¿eh? Alaba estaba muy bajo. es un titán. Pero, hombre, lo de Suamení de 5 y Camavinga... de central, Camavinga de 5... Valverde, Cross, Bellingham, Vinicius, Rodrigo. Y la de la izquierda Mendí. ¿Sí? O Frank García, pues no hay otro. No disgusta, pero no es la idea. Y hay que fichar, pues lo que hay que fichar. Yo, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, aunque hay que fichar. Necesitamos laterales, centrales y delanteros. Eh, central, un central con y balón, seguro. Lateral izquierdo, seguro. David va a venir, o sea que David, puede esperar delantero en Mbappé y en Dri, <laughs> y central, eh, hombre, no ni oro, o sea, no, 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 no. si Guller rinde como se espera, dudo mucho que el se quede en el Madrid. Yo te digo a ti, Cardagules, vamos a ver cómo está. Yo espero que le vaya bien, esperamos a ver si Cardagules no tiene una recalla tonta de esta de, de... A, ver, a ver, ha tenido tiempo, ahora se ha recuperado bien, yo creo que ahora está bien, a lo mejor en Mallorca, que ya. Oiga, que jugará 10 minutos, cuarto hora, bueno, por lo menos que la gente ya lo vea un poquito. Pero Aldagule no es un jugador para liderar Madrid durante muchos años. ¿eh? Ardagüle es un jugador un jugador útil, ¿no? un jugador que puede ser la plantilla, 18 jugadores, un tío que te puede arreglar un partido, romper unas líneas de vez en cuando. Pero tampoco es que Ardagüle sea. Cubo, Cubo es medio Cardagüle, pero, pero años luz, años luz, vamos, para mí, ¿eh? Jorge, ¿quién no seguirá el año que viene? Medric, Mendy, Modric, Lunin, Kepa, Nacho o A ver. De los que me ha puesto tú ahí, eh, Modri seguro que. Yo creo que Modri no va a seguir. Yo, a ver, es lo que yo tengo. Y además, una cosa más que evidente. Aunque está jugando bien. Está haciendo buenos partidos. Al final, había, tiene luces y sombra, pero tiene la edad que tiene, ¿no? Pero en Madrid, ya cuando juegue la Eurocopa ese año con Croacia, él va a seguir con la selección. Con 39 a la 40. Y en el Madrid, un jugador con 39 años. Yo no le voy a decir Mendy está en venta. Vamos a ver qué pasa con Frank García. A ver si se la ha cedido. Porque pueda venir aquí David con Miguel Gutiérrez. Que es o sea, que Miguel Gutiérrez con David no jugaría tanto. Entonces yo no sé Miguel Gutiérrez que podría hacer único o quepa. Yo creo que al final Madrid se va a a Lunín. A mí me gusta más Kepa, siempre lo he dicho. Pero Luning ha cumplido. Y la meritocracia tiene que existir. Sí, si Luning ha cumplido y lleva en el Madrid el tiempo esperando. Bueno, es un tío que no le, no le ha dolido hasta el día de hoy ser suplente de Courtois, aunque hombre, que Kepa llegue para quitarle el sitio al tercer, al tercer partido, pues me solamos, está, Le ha molestado, pero que, que Luning es lo que va, yo, va a depender de Lunin. Si Lunin quiere seguir siendo suplente de Courtois, a la Kepa, no me ve es? Kepa sabe que Courtois es el número uno. Y Lunin también lo sabe. Pero un niño hace seis años en la sombra. Kepa se ha qué Kepa no se fue al Bayern, aunque en el Bayern está Noyer también. O sea, que Noyer lo que pasa es que se ha recuperado bien y está ahora bien en el Bayern, está jugando. Pero Noyer tiene nada también. Kepa iba a ir al Bayern. Kepa sabe que en el Bayern iba a ser titular hasta que llegara a Noyer yo antes que se suplente en el Chelsea Si suplente en el Madrid, pero claro Lateral derecho Sobre todo, en mi opinión Hombre, Carvajal hay es que un año, un año y medio No que más Es verdad que Carvajal está rindiendo muy bien ¿eh? Que conste ¿Qué nombre verías para el lateral derecho una vez que Carvajal Le quede poco de contrato? Frimpón Frimpón Así, pero en seco Le andraba una, una sesión de Guller Hombre, llegando Enrique y llegando Mbappé, Vinifi, Rodríguez ahí, eh, brain si sí se queda. Es que Guler va a jugar poquísimo. Bellingham, Valverde, Verde, Cross va a seguir. Vamos, yo tengo entendido, ¿eh? que esto se puede cambiar, que estamos al final, estamos terminando el año. O sea que queda todavía enero, febrero, marzo, abril y mayo. Quedan cinco meses para que llegue la Eurocopa acabe la temporada. Esperemos que el Madrid gane otro título, a ver si es posible. Saluda a Caleb, bienvenido. Y bueno, eh, ya, ya, ya habéis visto que habla por el chat a todo el mundo. Y bueno, estoy viendo, yo no, 23 personas aquí. Vamos a, ver, vamos a ver quién está por aquí. Ahí hay que gente que tengo por aquí. Alejandro San Molines. <laughs> Muy buena, Alejandro. Salió una operación triunfo hoy. Eh, N T 8 Bonnie, bienvenido. ¿Qué tal? irfi eh, 14 bienvenido. Eh, Fran Martín76. De los que no se lo daban. De los demás, ha visto ya todo. José 60 ru eh, Juan MF92, La Quebrada 64 Nicra 87. Eh, Pablo Maíz lo saluda ahora eh, Cecilles, un veterano, Ciarita, Zara. También están por aquí las dos, William Bea eh, y Raúl de C93. Ricardo Vega 04 también está aquí. Bueno, pues nada, que gracias por pasaros. Que, lo que queréis saludar, pues perfecto, Rick James. No va a venir a Madrid, Alberto. ¿Eh? Richie no va a venir a Madrid. Eso sea, en los planes del Madrid. Eso es fake. Según lo que yo me entero, ¿vale? Voy a hacerme unas palomitas para disfrutar los Fascas. Voy a empezar ya, ¿eh? la no, no puedo estar mucho tiempo en directo. ¿eh? No puedo estar mucho tiempo en directo por el tema de la garganta, tío. Voy topado. Dopado. A ver. Eh, bueno, a ver, 40 minutos de directo. Yo creo que ya toca... Bueno, va. Venga, voy a hacer un vídeo. Voy a hacer un vídeo porque no hace muy largo. Pero yo sé que ese vídeo se hace viral. No tengo ganas de lo a preparar. ¿eh? Tengo que decirse la Madridismo rojo, Rafa, que está cobrando también de, de un resfriado. ¿eh? Y por supuesto, seguía la España más dulce en YouTube canal de reposería española de toda la historia, ya que si podéis darle clic, mirad los vídeos que hace Charo eh, y lo que hace Rafa, que hace un gran trabajo los dos, una buena pareja, eh, y de verdad, si podéis seguirlo, la España, la España más dulce, ¿vale? En YouTube, suscribíos que es gratis, no cuesta nada. Y creo que a nadie la amargó un dulce, o sea que siempre es bueno eh, esas cositas. Eh, attention. Voy a empezar esto. El vídeo se llamaba Basta ya. Y el director le voy a poner. Alguien ha hecho algo en algún sitio. A ver, que me... es que no lo tenía preparado. ¿no? Pero lo voy a hacer, lo voy a hacer. Exacto, este canal. La España más dulce, el mejor canal, canal dulce. Saludad a Málaga WSR Día, ¿qué tal? Saludos. Eh... Venga, voy a hacer un vídeo. Luego os hablo. Que si hablé por el chat os puedo contestar ahora, ¿vale? Lo que queréis preguntar, luego lo preguntáis. Eh, lo digo, ponerse tapones. Porque lo mismo alguna vez pegó un chillillo. ¿Eh? 3, 2, 1, acción. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Espero que estéis muy bien. Gracias a todos por la acogida que tuvo el vídeo de, de ayer eh, en el cual comenté el tema de lo de Kylian Mbappé. Eh, según mis informaciones, ya sabéis que Kylian Mbappé va a jugar en el Real Madrid, va a firmar en enero y va a venir para junio. La intención del club es que se presentado antes de la Eurocopa y que sea el primer gran evento. En corda fútbol, aparte de la liga de con el Bernabéu ya terminado incompleto. ¿Vale? La presentación de Kylian Mbappé. Es algo que Mbappé ven con muy buenos ojos, le hace ilusión y Florentino, pues ya sabéis, ¿no? ¿Cuánto tiempo ya Florentino era Bueno. No tenía pensado hacer vídeo, pero es verdad que hombre, hemos estado salvando la chat a la gente, Había mucha gente, ahí, casi 100 personas viendo, me harán directo en el canal de Twitch. Pero bueno, a todos os invito a que me se suscriba a YouTube, que siempre aporta ahí. Con esas visualizaciones aportáis apoyo al canal y esos likes. Y si compartís el contenido en vuestras redes y demás, pues así te conoce más gente. ¿no? Aquí arriba lo tenéis, eso es totalmente gratis. Quien quiera hacer miembro le cuesta un café largo, no cuesta más. Eh, pero bueno, eh, a partir del mes que viene voy a hacer sorteo en YouTube eh, también, en miembro. O sea que para los que os seáis miembro, ¿vale? Ahora mismo creo que son 39, o sea que tendréis muchas posibilidades de que os toque algo. ¿no? Eh, algún detalle tampoco esperéis grandes hablar de no, pero bueno. Perdonadme que soy un poquito resfriado Pero bueno Vas eh, allá Vas allá ¿De qué? ¿Qué te pasa, Coyo? ¿Por qué dices vas allá? Pues Coyo, contesta a una cosa Vamos a ver mm. ¿Queréis dejar ya de tocar los cojones? Es tan difícil eh, ignorar a las personas que sí quieren que Mbappé juegue en el Real Madrid. Es tan difícil. ¿Eh? Le buscáis pegas a todos. Que si va a cobrar dos veces más, que si se va a cargar el vestuario, que si ya está viejo, que si nos ha puesto los cuernos, que si. El hermano va a impedir que firme, que ahora va a renovar, que se tiene no va a, pisar a la, el, el Bernabéu, que con, Benna, que con Santiago Bernabéu un papel no vendría al Madrid, que si estás mintiendo, Coyo, que si esto es una estafa, que si Ramón no tiene información, que si Ricardo no tiene información, que si Coyo no tiene información, que si François Gallardo no tiene información. Y mira lo que dice François. Hoy, inocentada, ¿no? Mira, estoy hasta los mismísimos huevos y parte del culo de absolutamente todos los que no quieren a Kylian Mbappé en el Real Madrid. Os comenté algo ayer de que, supuestamente, en una encuesta en la cual pues, se preguntó si la gente... ¿Querían mapeo, o no? ¿eh? Y salió un 79% de que sí. Bueno. Antes era menos. Antes era un 65%. Luego fue un 70%. Ahora un 79%. Conforme pasa el tiempo, se va acercando el fin de los días. Es decir, el fin del apocalipsis. no Ya viene Mbappé al Madrid. Se acaba la historia. Vale. Mira. Mmm... Yo, sinceramente dudo del criterio de muchísimas personas del criterio futbolístico y eso no es un embellecimiento de imagen de Mbappé que me paguen por ello, ¿eh? esto es decir habla de fútbol, ¿vale? vamos a dejar que Mbappé se vaya al Barcelona o que se vaya al City o que se, o que se vaya a, a, al Valle al carajo, ¿no? que se vaya ¿no? ¿por qué no te vas tú al carajo? o ustedes ¿Por qué no os vaya a tomar viento? Y dejar tranquila a la gente ya. Si no queréis a en el Madrid, os calláis la boca y tragáis, como llevo tragando yo seis años. Ahora os toca tragar a usted ustedes una eternidad. Porque este señor, os gusto o no, no depende de mí. No, si dependiera de mí, Vapen lleva aquí seis años. Porque me lo traigo yo de la oreja de allí. Tú vas a un tu ídolo, un Cristiano, con Benzema y a ver, ya lo vendemos. Pero tú te vienes. No, de allí, desde de Francia. Ya, ya irás tú a Francia, más para adelante. Pero es que yo creo que hay gente que lo vengo diciendo mucho tiempo. Economistas del Madrid. Que dicen ser socios y no son socios. Que dicen que son, que tienen información, que tal, no sé qué. No tenéis ni idea. No sabéis un carajo del Madrid. No tenéis ni idea de temas empresariales. Eso está clarísimo. Pero vamos, de verdad. Irse al aeropuerto, jo, eh, a recibir a Mbappé. Irse allí. Basta ya, cojones. Deja tranquila a la gente. Los amargados de mierda. me tragado un cactus de chico, yo, que es lo que tenéis pincho en la garganta? Follamas, lo que tenéis que hacer, cojones. Lo dice uno que está sortero. Eh? Ojo. Creo que hay mucha gente cazada que la, que la mete poco. ¿eh? O gente que ya ha vivido lo mejor de su vida. Y ahora, pues claro, quiere tranquilidad, tranquilidad. No, no, no. El vestuario no se toca, la comunión. Y un carajo. Mira, de verdad. La gente. La gente, de verdad. Con el tema de Mbappé, una cosa es que tú tengas que respetar a todo el mundo y otra es que a ti no te respeten. Y cuando uno está harto de respetar a todo el mundo y que a ti no te respeten, pues ya uno revienta. Y sale todo por los aires directamente. Ni esta, ni esta tenéis idea de fútbol. Ni de empresa, ni de economía. Ni esta. Ahora, Florentino, ¿qué pasa? No, es que es un arrastrado. Ah, que es un arrastrado. Ah, Florentino ahora es tonto. Un tío que viene aquí va a pagar casi medio estadio. No hace falta. Que es que va a cobrar tres veces. Como si cobra seis. Y no va a cobrar ni tres ni seis. Todos los jugadores del Madrid quieren a Mbappé en la plantilla. Todos. Todos. ¿Sabéis lo que son todos? Todos. Y diréis, y pa, ah, porque tú lo sabes. Porque me lo cuentan y te lo cuento a ti. A ti, a ti y a todos ustedes, todos los que veis este vídeo, que os gusta lo que yo hago. Y también los no es que nos no gusta, también despertar Que tenéis a Mbappé a la vuelta de la esquina. Tenéis que poner traje de chaqueta para el entierro. Para, para el funeral, para para muerte del Madrid. Porque Mbappé llega al Madrid y el Madrid se rompe. Se hunde. El Madrid se destroza. El estadio se cae. Es que, es que todo es tremebundo. Estoy hasta los huevos. Del madridista postureo. Del postureo. De, no, no. La dignidad. Que te calles ya la boca ya. Cojones. Florentino no piensa en los socios. Ni en la historia, ni en Bernabéu. Que se duele. Y aquí tienen que estar los mejores, cojones. Basta ya, ya de tontería, ya de campuya y de excusas. Todo el día igual con lo mismo. ¿Queréis que le la boca? Que nada más que estorbar, hijo. Soy un cardo en, en un sofá. Sofá de Sky, más cómodo que, que, que tener a ustedes enfrente. Y todo el día leyendo comentarios, tonterías, pamplinas. Este tío no tiene que venir. Este tío ya no sé qué. ¡Que vaya a llorar, hijo! ¡Que vaya a llorar, cojones! Nos quiero ver, nos quiero ver celebrar ni un go de Mbappé. Pero después me pasa el cabreo. Después me pasa, porque yo no soy aquí el gobernador de nadie. Como bien le dije, me dijo ayer una persona, yo no tengo razón en todo. No, yo la razón absoluta no la pretendo llevar ni la tengo. Pero respeta mi hábitat. ¿Eh? Y el que no me quiera ver, que no me consuma. Porque yo no lo obligo a nadie a verme. Y yo no lo obliga a nadie a creerme. Tú eres libre de creerme a mí o crea a otro. Si a mí me da igual. Yo lo que cuento lo digo con prueba, con lectura, con reflejo, con muchas cosas. Otros hablan desde el. ¿Cómo es? La, 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 la dignidad. La dignidad. La dignidad. Tú te falta a ti mismo, hijo. Tú, tú que no quieras Mbappé en el Madrid, está faltando tú a ti mismo. Tú, tú a ti mismo. Tú eres del Madrid. El Madrid va a ser tú. No me llaman a los debates, no me llaman. No me llaman. No me llaman porque sabe que los pongo votando a todos, los pongo rápido, ligero en un sitio. Sabes que Mbappé no tiene que jugar en Madrid. Mbappé, es que te... Lo dije una vez. Y lo voy a decir otra vez, Mbappé es mejor jugador que Vinicius, que Rodrigo y que Bellingham. Otra cosa es que puedan jugar juntos. Y claro que pueden jugar juntos. Pero claro, Mbappé lo que tiene es que no ser en Madrid aún. ¿Cómo se puede dudar de un presidente que trae... Al mejor jugador del mundo gratis. Gratis a costa de clubes. Es decir, al PSN ni esta. Con la Superliga. Le quita a, a la otra al peruca, peruca. Al Peruca, al Funco. Le quita la, la, a la imagen suya. Le quita a Mbappé, al parisino no, pero quita. Eh, tú que no me la vendió vendido hace mí, eh, Ahora me viene conmigo. Eh, prima de ficha, eh, Gracias, por todo. Para siempre. ¿Tú le quieres dar dinero a ellos? Dale eh, lo que tú quieras. Tú te vienes con papá, con Florentino. Bueno. La imagen, ¿no? La Superliga se abre. Y el icono, ¿no? Bueno, el, icono, el jugador más mediático, justo lo. ¡No, Cristiano, Messi! Cristiano y Messi han sido y son dos leyendas del fútbol, biche. Pero de ahora mismo, el más mediático es Mbappé. A claro, en Nacia no gana Mbappé, ¿no? Claro, en Nacia no gana. En Francia que nos profetan su tierra, están al carajo. Están los franceses hasta los huevos del tema también, igual que nosotros, igual que yo, pero yo sí hasta los huevos de ustedes, de todos los que no querían va en tener Madrid. ¡Que soy un amargado! ¡Soy unos amargados! ¡Ya basta ya de dignidad! Coyoal, par, si eso, hay que poner aquí directamente. Porque es que, mira, de verdad, tío, yo. Es que yo, de verdad, un niño, tío, un niño que hace un cómic, un niño que hace un cómic, ¿eh? Y ahora la voy a buscar, la voy a buscar en directo porque es que no la tengo aquí con el separado. ¡Ay! Aquí está. Aquí está, mira, 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 mira. Que esto no es un montaje. Que este comi lleva ya cuatro ediciones. ¿Cuánta gente ha leído el cómic y ha visto que Mbappé tenía en su casa la fotos de Cristiano? Pero no la del United, las del Madrid. La camiseta del Madrid impoluta, el chándal del Madrid cuando va Cristiano con Zidane. Y ese tío no quiere ir al Madrid, que no lo han dejado ya antes, coño. Que es el mejor jugador del mundo, te guste o no te guste. No, que Que, respet que yo, yo respeto. Pero si ustedes miran las, las barbaridades que me ponen a mí. Y en Twitter, bueno, lo de Twitter ya es. Y mira que tengo bloqueado 3.986. Me faltan 14 para llegar a los 4.000. Si quieres blog, apúntate a la lista. Estoy deseando de llegar a 4.000 blogs justificados. Y otra cosa, si ustedes creen que esto es una inocentada, no lo es. Ni lo de la información, ni mucho menos. Jamás os mentí. Y, y os digo de verdad: mmm, me preocupa vuestra esta, estabilidad, vamos a decir así, estabilidad emocional a partir del 1 de junio de 2024. Me preocupa. Porque hay gente que va a dejar de ver Madrid porque vengan más Hay gente que va a, a, a partir carne. Hay gente que va a partir que, 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 que va a dejar de, de, de apoyar a Florentino. Hay gente que va a pedir a la dimisión de Florentino. Hay gente que va a hacer una moción de censura a Florentino. Y Florentino preocupado. Preocupado está Florentino. Por los cojones de Mahoma. De Alá y de Jesucristo. Usted los que Florentino no sabe que la mayoría del madridismo quiere a Mbappé. No es que claro como ustedes usted en esas urbes no de treinta de, de 40, los economistas los de chaquetita los que saben las cuentas mejor que el mismo presidente mejor que Catalina miñarro lo sea, claro o sea, mejor yo dije no es que no puede venir. No, es que es que vamos a acabar como el Barcelona. No, es que esto va a pedir una vacina, no sé qué no sé cuánto. Queréis de actuar los que saben, que tú no tienes ni puta idea, ni yo tampoco, pero ustedes no tienen ni idea tampoco. Queréis de actuar a la gente, y de trabajar a la gente que sabe, a los especialistas y a la gente que nos ha llevado a la puta gloria. ¡Cojones! ¡Pero no! Como lo dice el de Cádiz, traga, traga. Pues ahora tenéis dos problemas. François Gallardo, que no lo creéis, dice que no viene. Y Coyotito, que tampoco lo creéis, dice que viene. Ahora a ver quién coge el camino de Villadiego, o de Villarriba, o de Villabajo, o para el centro, o para adentro. Y esto no es una rivalidad, porque François Gallardo, ni mucho menos. Tengo yo una en contra suya. Ahora creo que está ha metido en contramano. Pero bueno, es un día de inocente Si me sale mal, no, era una inocentada. Si me sale bien, ah, lo dije yo, besito. Del pesito, como ustedes que estaréis bailando ¿eh? con François ahora. Pues yo sé que hay mucha gente que no me puede ver que a François no lo puede tampoco. ya estarán bailando y a, 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 ¡A mamá! ¡Fuerte! ¡Hasta dentro! El número 10 de Real Madrid el año que viene lo va a llevar Mbappé. Después de mucho tiempo detrás. ¿eh? Y va a estar ya de rajá Basta ya de criticar a Florentino. ¡Basta ya de de Mbappé de la madre de la abogada! ¡Queréis callarse ya la boca, cojones! ¡Son polvo ya! O dos, o tres, disfrutad un poco, cojones. Tantas excusas, tantas quilipolleces capulladas, pamplina Que es el mejor, quillo, es, que es el mejor jugador del mundo, tío. Yo cuando vi a Cristiano empezáis a Messi dije, estos dos... Ojo con ellos. No, Haaland es mejor que Mbappé. Haaland es mejor que Mbappé. Haaland no se va de cuatro. Haaland remata lo que haga falta. Una lavadora, un frigorífico, una moto, un tractor, lo que quiera. Eso está claro. Y una potencia brutal y es un finalizador top. Pero no hay que serle mierda a una persona para decir que otro es mejor que los tres. no estoy de acuerdo tampoco. Haaland es el mejor nueve del mundo. Mbappé es el mejor jugador del mundo. Vinicius es el mejor extremo del mundo. Y Bellingham es el mejor mediocampista del mundo. Y vamos a tener a tres. Y vamos a estar rajando y, y, y siendo viudo de Alan. Y vamos a tener a Pelé. Como ayer, el City Fischer-Scheverry. La gente, joder, el diablito, el Madrid, que es ver Madrid, todo por pensar en Mbappé. ¡Que te calles ya! Hendrick, Pelé. Mbappé Cristiano. Vinicio Garrincha. Y Rodrigo, un artista. Y Bellingham, Zidane Y Camavinga. Redondo y Courtois, Casillas y David, Roberto Carlos, Sargado, ¡Carvajal, mejor hierro, ¡Rudiguer! Ramos, ninguno, como Ramos, no hay ninguno en el Madrid. ¿Qué queréis que os diga? Sidorf, Valverde, ¿nos os de esos jugadores del Madrid? Lo que os hicieron vibrar y os ilusionaron. Y, y... Figo Rodrigo, joder, vamos a decir Figo Rodrigo, que son otros estilos, pero vamos a ver, estoy poniendo unos símiles en plan para que más o menos la gente diga: Coño, es que lo hemos visto y esos, esos jugadores han ganado títulos. Y a mí no me vale que me diga, no es que Ronaldo Nazario no ganó en la Champions. Me la pela. Ronaldo Nazario, como delantero, era el mejor delantero del mundo y de la historia del fútbol. Un papelé. Seleccionó. Y jugó media carrera a un 30%. Y aún así metió más de 200 goles Jumanji, Nazario. Y yo en Mbappé veo a Ronaldo y a Henry, a los Cosa de Henry con el exilio y la potencia de Ronaldo. Y resulta que no, que no, porque tiene 25 años y más. Iros a tomar por culo. Basta ya de criticar las cosas. Cada uno que vea decir la burra de esta, diréis, es que esto tiene que respetar la democracia. Sí, porque pues me respeten a mí. ¿Eh? Porque ya estaba bien. ¿eh? Ya, de verdad, ya cansa. Ya, que, que está ahí hace 22 horas de que ese tío se quede libre, picha. De verdad, que no ha renovado, que más queréis, que va a venir, que quería venga de rodillas, que si ha arrastrado, que si la camiseta no se mancha, que esa camiseta duele, a mí no me duele. En fin, nada. Que los que queráis que venga Mbappé, vaya bien y vaya a disfrutar un montón. Los que no queréis que venga Mbappé vais a mamar, pero bien mamá. ¿eh? Como diría mi, mi colega Álvaro Ojeda, hasta adentro, hasta abajo. Yo la más que os digo que os estoy llenando el camino para que la gente más o menos se le haga el estómago de que, bueno, no te vengan sorpresas, disgusto, que si la carta de la hacienda, que si una multa, que si una... No, no, yo estoy poniendo las cosas claras, más claras no puedo decir, ¿eh? porque evidentemente... Alguien ha hecho algo en algún sitio. Cuando pueda lo dié. Pero estos días ha habido muchos avances. Y por ello hice el vídeo que hice. Nada de inocentada. Y os lo he avisado. Ya más no puedo hacer. Con que si te ha gustado el vídeo, le da un like. Si te quieres suscribir al canal, te suscribes. Y si me quieres seguir giteando, te digo una cosa. Mama tranquilo. Y vete a tocar en los huevos a tu puñetera madre. Pero gracias por consumirme, porque cada vez que me consume me das dinero. Así que nada, sigan consumiendo, que yo seguiré trabajando. Os quiero mucho. A la Madrid. <laughs> ¿Qué pasa? Una garganta. Agua, ¿eh? agua, 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 agua. Agua, agua. Agua, vea. Lo no de Gallardo no es la información que yo tengo. Tú te puedes fiar más de Gallardo de mi hija, yo no te puedo decir otra de cosa. Es así de claro. O justo no va a venir Mbappé. Yo más no puedo decir. Me, me cabreo porque sí, porque me tengo que calentar. Porque me tengo que calentar. Porque vaya a tener el mejor jugador del mundo y la gente va a estar que goza aquí. Es preocupante esto, eh. Esto es preocupante, hombre. Mbappé es mejor que Bellingham. Cuando venga lo veréis. Quién es el que lo <laughs> Va a es necesario, hombre, claro que es necesario Galletano, Pisa, pero no va a ser necesario Pues claro que sí, Pisa Pasa que hay mucho Mucho engreído, mucho acomplejado mucho por ahí Lo que importa es que Florentino Quiera a Mbappé, así que los que no lo quieren A mamarla Uno, dos Y tres, a mamarla Como decía, Cristiana decía A la Madrid Yo le digo, a mamarla Uno, dos, tres, oh En el puerto y lugar diferente para la. Hombre, claro. <laughs> un palacio muy lejano. ¿Qué pasa, Tashenko? Bueno, me alegro de verte por aquí. Espero que, que coja sitio en esta casa, visa. ¿eh? Esperemos que, que te hagas aquí siempre. ¿Cómo no queremos más en Madrid, pero no va a ser fácil, en mi opinión. ¿Cómo que no va a ser fácil? Si ya está todo apastado. Está el contrato ya enviado y todo. Ya está todo, vamos, enviado, ¿no? Falta ¿Eh? el 2 de enero. Y el Burofa para al PCE. ¿Qué más, ¿Qué más hay? No hay más. Leandra, el que no lo quiera, lo sigo diciendo. No entiendo de fútbol. Leandra, Moduca. Moduca Está en el trabajo. Está el respetable. ¿eh? ¿Qué pasa? buenas tardes. Que nada, ah, potato. Pues, Aquí reaccionando un poquito a ciertas cosas. Decir que se han tragado un cactus es quedarse un pelín corto. Ya. Porque no quiero ser demasiado soez. <laughs> Ya aplaudirán, ya aplaudirán, Mary, ya aplaudirán. <laughs> oh, cuando aplaudan. Oye, oye, Dios mío. La, no, la, la cara. No, no, no. La cara. Calladito. Y calladita. Porque son unos cuantos y unas cuantas. Yo lo dije el otro día. Yo creo que al final voy a ir al Bernabéu y va a haber cuatro gatos viendo al Mbappé. El Bernabéu se llena. El Bernabeu revienta con el Mbappé. Por pues Sí, Javi, por suerte no tienen, no tienen. Por suerte no tienen poder de decisión en el club, por suerte. Después de que voy con el Madrid ya hablaré de Mbappé. Yo también le quiero, pero no va a ser más que venga. Bueno. Hombre, fácil no ha no después de cuatro años y pico dándole la murga. Fácil no era. Pero ya está todo hablado. A mí me da igual lo que cobre. Yo quiero, jugar con, yo quiero verlo con nosotros. Pues ¿sabes? Mbappé, Alan y Yud son los tres más medios, digo ahora. Hombre, Kinsher y Messi, Neymar siempre van a estar por ahí, no los tres. Pero, hombre. 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 Por Dios. Mbappé, 50 goles con cuarto de <laughs> Y 30 de Vinicius. <laughs> no, 30 de Vinicius o 20 de Belingen. Mejor un Mbappé que 10 Joao o de Mbélé. Hombre, esa es la teoría de Florentino. Prefiere gastar un dineral. Por uno, que, que ficha tres. Porque al final la, diversi la diversidad crea estragos. Dicen, dicen por ahí. Vea, ni un duro. Veo, cuando le vean acelerando los goles, un brazo cruzado en la bebé, que dicen. ¿Eh? <laughs> o haciendo esto. Ahí sigue mamá, sí que van a mamá, vi. Mar, ¿qué pasa? Muy buenas tardes, guapa, ¿qué tal? ¿Probar en al final? No. No viene, mira, Agüita o Otra vez me voy a agüita. Aquí yo estoy, estoy, estoy tiezo. A la garganta, estoy. Vamos, es he un esfuercito y hace... <laughs> yo quiero a Kilian. Pero eso de que no viene ya lo había dicho él que, no te... que tenía dudas. ¿Y tú te fías de François o no te fías de mí? Yo, no, como tuviera. Yo creo que es inocentada. Porque a mí de Francia me dicen que esto está más que listo. Y yo lo que vi, en lo que os conté ayer, lo vi de un móvil. No es una captura ni un montaje de una persona que manda en el club. Cada uno. Esta saqueta, mira, pues es una saqueta de CT Info, ¿vale? Está muy chula, ¿vale? Es como un tema de dragones y demás. Eh, está muy bien. Si os vais a la página Z Info, es como un chándal, ¿vale? Más o menos. Eh, un... Tiene las mangas aquí, una abertura por aquí. Ay, que, joder, coño. Aquí. Está muy chula. Parece que puedes ponértelo para vestir, ¿verdad? Porque está, es, es muy elegante, está chula, pero eh, está bien. En Z Info lo tenéis. Es la un... vida, es la, Adidas, es... Vamos a estar... es la marca vida de resina, ¿vale? En Z Info la tienda. Mi sponsor, ¿vale? Que por cierto, tenéis un sorteo que ahí participamos poca gente. Lo tenéis fijado en mi Twitter. Podéis participar todo. Lo único que tenéis que estar en directo es en el postpartido del Madrid-Mallorca. Porque si el Madrid gana, se va a sortear un Polo Balmain, ¿vale? Un Polo Balmain del Real Madrid. ¿Vale? Lo tenéis en Twitter. Por si queréis participar. Retuitearlo, dar like, seguir a ZT Info, seguirme a mí y nombrar a dos personas. Con una arroba. A una por lo menos. A dos si queréis. Rodillera o no. La que va a aliar en Twitter. <laughs> yo tengo ganas, yo tengo ganas. Uy, calentito. ¡Uy, uy, uy! La que vía lía, compadre. La que vía lía, va a hacer. La, 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 vamos. <laughs> Buenas tardes a todos pero a los que no quieren a Mafer. Recuerda que si no haga con nosotros, voy contra nosotros. Eso no eso no, eso no lo ve la gente. Eso la gente no lo ve. Prefieren tenerlo enfrente. Nada, el madridismo es muy fuerte. El madridismo gana toda la Champions del mundo. Toda la Champions, todas las ligas. Todo lo gana. No, siempre se puede ganar. Pero con Mbappé podemos ganarla aún más fácil. Y quedaron a show. Que la había liado, no la había liado, por Dios. Ah, por cierto, antes que nada. Os quiero decir... La gente que... Que soy los fundadores del canal, ¿vale? a día de hoy, porque hombre, me gusta saludar hoy, por lo menos que lo sepáis, porque hay gente que no lo sabe, y bueno, puede ponerse el first de fundador. Soy 25 y estáis todos con... ¿Dónde estaba esto aquí? Aquí, ¿dónde la voy? Momentito, aquí. Y por cierto, el directo de ayer fue el me casi el mejor del mes, y se agradece un huevo. ¿eh? casi el mejor del mes, yo agradezco un montón los regalos, las donaciones, las suscripciones de regalos, la verdad que aportan y hacen falta, ¿eh? hacen falta, así que siempre se agradece un huevo. Eh, mira los fundadores, os lo digo, ¿vale? Están Vikingo, Oscar5513, Vikingo Apelo, Melian de Dorian, Aituchis, Limvikingo, Grinch, Fatetarito, Pasqui66, Pasqui Miguel Rodríguez21, Roscanete, Hermeda68, Juanito Andaluz, Pelado52, Colacho, que regalo regaló una barbaridad de suscripciones. Nacio es MM77, que está aquí ahora. Luis Madridista, Juan Sigma Javier Coello, Iván QV00, Christopher Zara, también está aquí, de fundador, Mariló. Luis 16210, Yeyo 197 y Tony 250672. soy los fundadores, ¿vale? Para que lo sepáis. Un aplauso para vosotros y bueno, y para todo el mundo que esté suscrito ahora mismo. 202. <laughs> Gracias. <laughs> Siempre. Mira el Barça, la ilusión con el rock ese. Imagínate si fuesen más de rock. Que parece que han fichado a Nazario. Se pagó el Bueno, y sabe, estar el escudo del de el, el, el Spotify, tío. No sabe, estar el escudo. Este chaval, digo, está nervioso perdido. Dicen que es mejor que Dicen. En Brasil no lo dicen. <laughs> en Brasil no lo dicen. <laughs> en Brasil no lo dicen, tío. Oh, de verdad. En fin, ya, ya os digo, esto es un show, esto, esto es un... Bueno, antes que nada, deciros que mañana eh, mañana empieza la final del Food Champions, ¿vale? Estoy haciéndome la carta de Mbappé. Es difícil, porque me faltan hace siete plantillas de nivel 89 y 90. Va a ver que por Reyes pega un telefonazo a Sports, ¿vale? Porque yo quiero a Mbappé. Y cuando yo tenga a en el. en el. en la Play. Ahí sí que se va a liar el De aquí, ¿eh? de verdad, el game Bafé va a ser. Ha, ha reventado esto! Tengo que Hicieron a Ronaldo, que metió un bugoneante antes que ha sido brutal. En, en YouTube a veces pongo vídeos de Neymar, he puesto un vídeo de Zidane yo tengo un equipo ahora mismo que, por ejemplo, la base, en ¿eh? la base siempre va a ser gente como Casilla de portero, Puyol de central, Xavi, Zidane en el medio del campo. Y arriba, Cristiano. Tengo a Raúl, pero si viene Mbappé y cuadro a Ronaldo Lazario, Raúl lo toca vender. Cuando yo tenga eso, oh. Para que lo sepáis, que mañana seguramente haga directo de Champions de FUT Champions, vale, en jugando al FIFA. A ver, bueno, os digo, no soy un crack, crack, me pueden meter una follada, pero bueno, todo lo que se sume, bueno, es porque son cartas buenas para después para poder hacer misiones y todas las cosas. Que todos los jue... y os digo, todos los que tengáis cartas de oro de hecho y demás, canjearla y soltarla, porque al final no valen para nada, tío. Si al final se queda jugando con 11. Y demás, y los que alguna vez hecho una completa, yo he un par de ellas ¿eh? en, en el Sport. Tenéis después cartas CD que las utilizáis, y son cartas muy buenas. ¿Vale? Yo conozco a ustedes, ¿vale? Mary dice que mira aplauso para los suscriptores que sigan llegando. Por supuesto, hombre, claro que sí, <laughs> <laughs> eh... David Farrú. Muy buenas, joyo. ¿Qué ha cambiado con respecto al mercado de verano pasado para crear este mercado? Posterior y mi información. Mm, pues mira, te voy a decir lo que ha cambiado. Lo que ha cambiado es la fecha. Lo demás sigue siendo igual. Igual que lo que comenté cuando dije que no iba a seguir en el Madrid en diciembre, que Enrique venía 40 días antes de que fuera oficial, que el estadio no se abría hasta el, no se inauguraba hasta junio. Eh, que venía Shoah por 70 millones, que es verdad que no se iba a ha hablar de Agurir, por ejemplo. Es verdad que también supe que Hazard se retiraba del fútbol en diciembre. Eh, es verdad que también saqué que Frank García era el primer comunicado oficial del Madrid el año este año que entró y fue así. Eh, que Brahim iba a llevar el número 21, que Beningán iba a llevar el número, el número 9. Entre otras cosas. Que, ah, y por supuesto, postdata, que Mbappé no renueva. Si para ti eso supone que no te dejes confiar en mí, porque Mbappé no vino el verano pasado, pero no renovó, pues yo lo siento. Pero en mi casa no ha cambiado nada, porque mis informantes son exactamente los mismos que me han informado de todo lo que te he dicho. Entre otras cosas. En ti está, creo, ¿no? Yo no obligo a nadie a creer. Yo te miro a ti a los ojos, a la cara. Pero a ti y a todos. A la cara, dando mi cara y siempre por delante la, la honra y la sinceridad que tengo. Porque es lo que hay, no es un puto papel. Ahora en vosotros está a creerme, ¿no? está así, si yo no obliga a nadie a creerme. ¿Ustedes están pagando algo ahora mismo? ¿A que no? Los que no hay suscriptores no estoy pagando nada. Pero si solo me pagáis o me veis por Mbappé, pues yo, pues yo, eso ya yo ahí no puedo hacer nada. Pero, de verdad, ¿eh? cada uno que lo tenga como quiera. Yo te agradezco, David, que tú estés aquí y demás. Si tú me quieres creer bien y si no, por nada. No se obliga a creer para nada. Pero con respeto se pueden decir muchas cosas, como tú lo has dicho hoy. Así, me gusta que la gente hable, yo te contesto. Y yo no que tenga la razón absoluta. ¿eh? Yo tengo la verdad que mía. Para mí mi verdad vale más que muchas mentiras. Saluda de Fenom. V13, Torre77D, Siga Montillón, Rubén Pejún, <laughs> Jodni eh, Pérez Play, Pedro 8360, eh, Mike FC 78, Juan Fincher, Gercar 64, que tiene una suscripción que le regalaron ayer, enhorabuena. Gess Brejer, Fuerte Locoy, Fersusin. Charlie Poo, Benger 007, Bader Caps y Alpes Z eh, está. que, que os quedéis salvados a todo el mundo ¿eh? os quedéis salvados a todo el mundo que no diga que luego nos ha hablado ¿eh? Jorge, lo que ha cambiado es que Mbappé es libre aparte, y que no ha renovado para que sea libre es que no ha renovado Quería Mbappé jugar en el Madrid si él quiere y él quiere y vamos a demostrar, yo ya os digo, si queréis más información del tema de Mbappé, si queréis ver el programa en diferido en YouTube, yo lo voy a subir en breve. Eh, voy a ir terminando ya, porque la garganta me tiene un poquito... <laughs> y demás. Que sí. espero que tengáis un buen día de inocente. Yo ya os digo, mmm, yo ya os he avisado. Que quiere ver información del tema de Mbappé, el vídeo lo tenía ayer, que cerca de más de 3.500 visualizaciones, que para mí está muy bien. Yo no soy Ramón Álvarez de Y tengo buena información como la tiene. ¿eh? Igual que Ricardo Ramos Neira, que tiene buena información, los dos. Siempre lo tiene. Y nada. Que espero que os lo haya pasado bien. Que ayer reído. Que hayáis compartido un poquito de compañía con Edán este ratito, que está con vosotros, esto es prácticamente 80 minutos. Eh. Volverme loco <laughs> No sé, no sé lo que haré No sé no, no. Vamos, si me dice por ir de cotillón y de mano voy A mí este tema no me va a ir A más cosas familiares Más, aquí la gente está la mayoría de dos casados, Lo que yo me junto, yo estoy certero Por eso de, ah, ves tú solo por ahí Nada, pero eso a mí no me va a dar, ya, no sé No es que esté viejo, sino que no me apetece, tío Soy demasiado sanete a veces Demasiado o eso dicen. <laughs> y nada, que gente, un placer. Muchas gracias a todos por haberse por aquí. Eh, voy a ver con quién os mando. Mira, pues está el quinto grande, porque manda con. Con Aarón, que por lo visto, bueno, está cerca de tener 2.000 seguidores. No sé si lo habrá conseguido. Pero bueno, os mando con él. Eh, ah, bueno, y antes de irme, ICO ha renovado, o sea, 2027, ¿eh? que ya lo sepáis. ¿Eh? Gracias a todos. Los que avisa por aquí, saludar al quinto grande de mi parte, eh, Aarón. Y bueno, yo la saludaré también. Y nada, que mañana volvemos. Mañana seguramente haga directo de, fútbol, de FIFA, ¿vale? Lo digo porque mmm, no es lo mismo la entrada, estoy ya directamente jugando, todo el tema. Espero que me veáis y que también, porque sea un directo de Champions, yo también contesto, porque las preguntas me salen, ¿vale? Yo iré contestando a todo mientras esté jugando vale Aunque a mí, si me preguntéis por cosas del de, de, de directo en su momento o reaccionáis al juego, estaría bien. Va a ser un directo apasionante. Seguramente me metan alguna paliza que otra, pero bueno, hay que ser fuerte y ponerse encima del toro con dos cojones, como hago yo siempre. ¿Eh? Porque ya sabe que yo, si algo tengo, son dos cojones. Para dos. ¿Eh? Con que hasta aquí llegamos. Gran, gran, gran audiencia hoy. vale eh, Mira, aquí está Aaron. Ah, pues mando con ellos hasta mañana, gente. Pasarlo bien y ser felices y hacer bien sin mirar a quién. Y basta ya de haters, basta ya de los que no lo quieren a Mbappé A tomar por culo, os quiero mucho. Ya a la madre, coño. Vamos.